No va a atender, mira, no va a salir. Que se calle. Ahora tengo que esperar. Ahora tengo que tirar yo por el complejo. Tiempo 46-47. Alicia Olmedo. ¡Vamos! ¡Ali, tú 50! ¡Es 46, tú 50! ¿Listos? ¡Ya! Venga, vamos, venga. Bien, ¡al hombro! Venga, ¿y cómo han empezado? ¿Eso no es así? ¿Eso es? ¿Disparar? Claro. Ya no me he dicho. A la camioneta cargada. ¿De dónde ha salido? Si es para un tiro solo, vale. Pero si está en batalla, venga, vamos, lo que hace es disparar y pues, rápidamente carga para el otro. Venga, no puede estar tú. Venga. O sea, dispara, pues. Let's go. Y el enemigo divide el chulo. Silencio, hombre, que la ponéis nerviosa. ¡Ven, Pepe, que tenemos que hacer nada! Tranquilo, no me quedes el primer disparo, no me había matado ya. Ni que lo quieras matarlo. ¿Eso qué es? No, pero está nervioso. Bien, Pepe, culebrilla incluida, 1:16.66. Bueno, malo del 66 ya. Ha ganado a uno, Te queda una modalidad. Te queda una modalidad todavía. Bien, arma al hombro. Arma al hombro, bien, bueno. 1:12.98. Penalizaciones incluidas. Bueno, luego lo hablamos. La culpa es del que la atraca. La culpa fue del cha-cha-cha. Bien. Pues muchas gracias a los artilleros. Oye, pero si lo hace mal, le tenéis que abuchear, le tenéis que decir, no nos gusta nada. ¿De acuerdo? Vale. Que ya se me cuenta cuento, que lo voy a hacer muy bien. ¡Hola, chicos! Ahora sí que vamos a contar los cuentos como se deben contar los cuentos. Vamos a ver. Va a comenzar la función si decís que se abra el telón. Vamos, decidlo, que se abra el telón. ¿Ya se ha abierto el telón? ¡Perfecto!
Pues vamos a ver, prestad todos mucha atención, porque comienza un bonito cuento. Perdón chicos, que estaba mal tocado. Volvemos a empezar. Macho, no sé qué pasa. ¿Veis? Es muy mal cuentacuentos, no lo tenía bien puesto. Esperad un momento, es un desastre, digo. Eso, sabucharle. Pero no solo de los humanos, sino también de los animales. Todos los bichos de la aldea le gustaban a este chico que se llamaba Tuxi. Vivía en una casita justo al lado de un bosque, y así desde allí podía escuchar todos los cantos de los pájaros y alimentaba a los pequeños animalitos que a veces venían a visitarlo. Una noche, Tuk, desde lejos, cuando ya estaba en la cama, oyó un maullido muy triste. Caramba, dijo Tuk, ¿qué es ese ruido? Yo creo que es un gato. Y entonces Tuk se levantó de la cama, se asomó por la ventana y a lo lejos volvió a oír el maullido.